el espíritu que vamos a ganar. Desde el principio del primer día de entrenamiento, el espíritu que tenemos que vamos a ganar. El equipo lo veo con gran ánimo, lo veo con gran disposición. Y lo mayor de eso es que estamos casi todos convencidos de la labor, la función que tenemos que realizar y qué es lo que tenemos que hacer para obtener la victoria. El entrenamiento ha sido muy bien, todo perfecto, la comunicación con los entrenadores y los atletas fue magnífica, la disciplina. Y lo que mejor veo es la unión que hay en el equipo y pienso que sí, que el equipo está muy cohesionado y va a dar batalla ahora en el tiempo. El equipo está en muy buena forma, es decir, el trabajo que hemos hecho para mejorar todo lo relacionado con los cambios de los usos horarios funcionó. Sufrieron algunas lesiones propias del deporte, el béisbol es un deporte muy traumático con las situaciones en que se presentan, pero hoy podemos decir que el equipo está 100% listo para comenzar a jugar el clásico. ¿Sin problemas Bell? Sin problema Bell, sin problema Robaruena, que sufrió una contractura muscular. Todo está 100%, podemos decir que estamos listos para empezar el torneo. ¿Tienes imán para los golpes, Bel? No, eso pasa en los juegos. Pero cuando uno viene, no sé, están en buena forma, casi siempre las lesiones son las que te sacan de juego. Pero bueno, estamos ahí, luchando. Ahora creo que a partir de mañana empiezo a jugar ya y incorporarme el día 3 completamente al equipo. Nosotros iniciamos la preparación. Este equipo se dio la tarea de, primeramente, de hacer todo su esfuerzo por llegar a San Francisco. Y a medida que ha pasado el tiempo, eso es lo que no me he ido trazando, ¿no? Entonces, el equipo, sin lugar a dudas, ha estado muy bien en esta etapa de entrenamiento. Y entonces, en sentido general, el equipo está de buen ánimo porque el compañero Víctor Mesa todos los días nos inculca eso, que lo primero que tiene que haber es disciplina para lograr los objetivos trazados, que es llegar a San Francisco. Esa es la frase diaria aquí en este colectivo, San Francisco. Es un honor para mí, ¿no? Porque cualquier atleta va a participar en un evento como este y por tercera vez. Me siento bien preparado, enfrentarlo como todos los torneos, con entrega en el terreno, ¿me entiendes? Tratar de hacerlo lo más próximo al juego en la práctica y ayudar a mi equipo en lo principal, en lo que yo más pueda, ¿me entiendes? Pues me siento en bastante buena forma, ¿no? Pienso que no es presión, sino un poco de impresión al principio, ¿no? De ver esos estallos, nunca lo había visto, pero bueno, yo no siento presión, pienso que me adapté rápido, ¿no? Y con este equipo, que todos somos una familia, pienso que todo va bien. Al principio uno siempre siente un poco de presión, pero a medida que va pasando los juegos y los entrenamientos, uno va perdiendo la presión. Y creo que con mi compañero El Grillo me siento muy bien. En la práctica lo estamos haciendo bien, en el juego lo estamos llevando a cabo y creo que puede ser una buena combinación. Venimos aquí y nada, hacer todas las cosas que podamos hacer en el terreno aquí en la práctica, poder llevar los juegos y lograr la victoria del equipo, que es lo que todo el mundo espera. Un saludo para Héctor Olivera y que se recupere pronto. Y también intensa resultó para los lanzadores la preparación realizada en el estadio de la Universidad Tecnológica de Fukuoka. Lanzadores veo bien, algunos desajustes al principio cuando llegamos por el horario y la adaptación, pero bueno, ya los veo todos en máximas condiciones. Creo que están ya listos para que comience esta competencia, la cual la añoramos todos. El equipo está en mejores condiciones, listo para enfrentar la competencia. Creo que sí se puede hacer un gran papel. Eso es lo principal el que tiene nuestro equipo inculcado en la mente, que en dos meses del primer día nos ha inculcado eso y esperemos hacer un gran papel. La oportunidad yo voy a aprovecharla al máximo y a pelear, a ganar. ¿Mejoraste la velocidad? ¿Mejoraste tú? Sí, he mejorado. Respectiva a la salida que tuve en el latino, que he mejorado el mundo. Víctor es un manager excelente. Nos ha inculcado una mente ganadora desde que llegamos aquí. Lo que ha hecho todo el tiempo es eso, inculcarnos que sí podemos, que esto es un equipo grande. Y los abridores, yo no soy de la opinión que hayan estado mal. Han estado bastante bien, nuestros principales abridores se han caminado con los lanzamientos que estamos pidiendo. Y todo el mundo preparado para dar lo máximo en el terreno. Inicialmente estabas concebido como abridor, sin embargo te están utilizando para atrás. ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Sí, yo inicié como cerrador en la pelota por una estrategia del equipo y después mía abrí, pero no, a mí lo que me gusta es cerrar y a pichar lo que hace falta al equipo y hacerlo bien. No me siento preocupado ni nervioso, ¿no? Simple y llanamente he salido a hacer mi trabajo en la oportunidad que me ha dado la dirección y lo he hecho bastante bien. ¿Qué has tirado? ¿Cómo te has visto? ¿Qué velocidad? Velocidad máxima, llegué a tirar hasta 96 millas contra el juego de confrontación contra Taipei de China.
y me he visto bastante bien. Estoy en perfectas condiciones, estamos físicamente, psicológicamente bien preparados, esperando cada quien su momento para cumplir con su rol. Pensamos que nosotros podemos estar en la final, sin duda alguna. Yo realmente veo a San Francisco en la esquina. En la esquina, porque veo un equipo bien acoplado, bien preparado y sobre todo con mucho entusiasmo y ganas de jugar y ganar a la pelota. Los entrenadores, primeramente Víctor, te puedo decir que en la salida que tuve, todo el mundo estuvo contento de la salida, que logré tener mi velocidad, que era lo que me había tratado de dificultar en la gira por Asia, que no estaba en mi velocidad después de venir a la lesión, pero ya estoy bien. Ismael ha sido ratificado por Víctor Mesa para abrir frente a Brasil. Bueno, para mí es algo muy importante, algo que sueña desde muy pequeño, ser el pitcher que inicia un campeonato tan importante como este y me he preparado muy bien, hemos trabajado mucho viendo los partidos contra Panamá, de Brasil, hemos trabajado mucho en la observación y creo que ya tengo ya casi un resumen, casi con total hecho ya de los brasileños. Este viernes 7 de la noche, hora local, jugaremos el último partido de preparación ante el equipo Halcones de Fukuoka, en el mismo estadio que servirá de sede al grupo A, el Yahudo. Ahí se darán los últimos toques previos al inicio de la gran fiesta, el tercer clásico mundial de béisbol. René Duarte, Antonio Gómez y Julia Osendi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.